Bona tarda, benvinguts i moltes gràcies per venir. És una gran satisfacció presentar aquest cicle sobre economia a càrrec del professor Alfred Pastor. Alfred Pastor té una llarga trajectòria acadèmica tant a Espanya com a l'estranger. Ha treballat per organismes internacionals com el Banc Mundial o la China Europe Business School. Ha ocupat càrrecs a l'empresa pública i ha assessorat diverses empreses privades i va servir com a secretari d'Estat d'Economia a l'últim govern de Felipe González. A banda d'aquest extens i brillantíssim currículum, cal destacar almenys dues coses de la trajectòria del professor Alfred Pastor. La primera és la seva independència de criteri. Mai no ha militat de cap partit polític, per tant les seves postures i les seves idees han estat sempre definides per convenciments propis. L'altre aspecte remarcable és el seu enfoc humanista de l'economia. Alfred Pastor ha cultivat molts i variats interessos que van des de la literatura fins a les matemàtiques, passant per la història del pensament, de la ciència o de les religions. Aquest variat espectre d'interessos perifèrics, sens dubte, enriqueix la seva visió de l'economia, fent-ne, per damunt de tot, una ciència humana. Alfred Pastor és autor d'una excel·lent introducció a l'economia, que els recomano vivament, un llibre titulat La ciència humilde, escrit amb la idea d'acostar els conceptes bàsics de l'economia als ciutadans que no són especialistes en qüestions econòmiques. Aquest és també l'esperit amb el que s'han organitzat aquestes conferències aquí a l'Ateneu. Aquesta és la primera de quatre i confiem que podreu acompanyar-nos al llarg del cicle. Moltes gràcies i moltes gràcies, professor Pastor. Molt bé. Bueno, buenas tardes a todos. Si les parece, hablaré en castellano con un fuerte acento catalán y será casi, casi bilingüe. Como digo, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por haber venido. Yo estoy acostumbrado a dar clase a gente que está delante de mí porque no tiene más remedio. Y, en cambio, ustedes han venido aquí voluntarios, cosa que les agradezco. Como ha dicho mi hija, ha dicho ya dos cosas. Una es que yo soy un diletante. Tiene razón. Yo me he dedicado a muchas cosas distintas. A veces me sabe mal, pienso que voy a tenido que limitarme a algo porque he llegado a saber un poco de muchas cosas y nunca mucho de ninguna. Pero lo que sí me ha interesado desde el principio ha sido el poner la economía al alcance de todo el mundo. Y ahora les explicaré por qué. No hablaremos de la ciencia económica, que es una asignatura que estudian, le llaman teoría económica o análisis económico, que es lo que estudian en las facultades de económicas. Esto es una asignatura muy especial, muy técnica y a nosotros la verdad es que no nos interesa. Y miraremos de sacar lo que nos puede dar la economía que se enseña para nosotros. ¿En qué se diferencia la ciencia económica de otra ciencia? La ciencia económica se llama así no hace mucho tiempo. Hace menos de un siglo, aproximadamente un siglo, que lo que llaman la ciencia económica, se puso como modelo la física. Es decir, que entonces, desde este punto de vista, la ciencia económica es una ciencia inexacta. Tiene que ser una ciencia inexacta. ¿Por qué? Pues porque la ciencia física, por ejemplo, que es el modelo de las ciencias, se ocupa de objetos inanimados. Los objetos inanimados son relativamente sencillos. Nosotros no somos nada sencillos. Nada sencillos. Y, además, el objeto de la ciencia económica somos nosotros mismos. Y esto nos hace correr el riesgo de creer que la ciencia económica la vamos a encontrar dentro de nosotros. No, todo el mundo no hace lo mismo que nosotros. O sea, la introspección no es suficiente para aprender la economía. Además, hay que ver lo que pasa en el entorno. Hay una diferencia importantísima entre la ciencia física y la ciencia económica. Los objetos de la física, los objetos físicos, no piensan. Y sobre todo,
lo que va a hacer un objeto físico dentro de un momento está determinado por lo que le ha pasado antes y por lo que le está pasando en este momento. El hombre no es así. El hombre influye lo que su pasado, influye su presente e influye lo que piensa sobre el futuro. Los átomos no piensan sobre el futuro. Los perros yo creo que tampoco. Pero el hombre sí. Y hace una cosa u otra, aunque no haya cambiado el tiempo, ni la temperatura, ni nada, hace una cosa o hace la opuesta según lo que espere para el futuro. Y esto es lo que explica cosas como, por ejemplo, las crisis bursátiles. ¿Por qué hay una crisis bursátil? Porque llega un momento en que a la gente le entra el pánico. Y entonces quieren vender y todo el mundo vende a la vez. No puede ser. Y esto es lo que acaba con una crisis. Son las expectativas que tiene la gente. Las expectativas no sabemos muy bien cómo describirlas ni cómo conocerlas. Y esto es lo que hace que la ciencia económica sea una ciencia necesariamente inexacta. En esto se diferencia de las ciencias naturales. ¿Y por qué nos interesa la economía? Si no nos interesa la física, no pasa nada. Salvo que queramos dedicarnos a ser físicos. Pero si no nos interesa la física, podemos vivir perfectamente toda la vida sin saber ni una palabra de física. Con la economía no es lo mismo, porque la economía la hacemos nosotros. Las leyes de la física las hace la naturaleza y nosotros miramos de descubrirlas y de aplicarlas. Las leyes de la economía no las hace nadie, las hacemos nosotros. Lo que llaman las reglas del mercado son unas reglas muy particulares de una organización muy particular que es la nuestra, porque no es la de todo el mundo. Por consiguiente, nosotros, si es posible, hemos de participar en la elaboración de esas leyes. Y para eso tenemos que tener 4 o 5 ideas básicas. No muchas más, pero tenemos que tener esas ideas básicas para poder participar. Y en nuestro caso, que es el caso de una democracia, esto es particularmente interesante, porque en un régimen autoritario podemos también circular sin saber nada de economía, porque la economía no la hacemos nosotros, nos la hacen, y nosotros hacemos lo que nos dicen. En cambio, en una democracia nosotros tenemos oportunidades y, en cierta manera, obligaciones de influir en las leyes que se van a hacer. Y recuerden esto, que si no participamos nosotros en las leyes, no pasa nada, nos las harán. Si no resolvemos nosotros los grandes problemas que tenemos delante, como esos problemas hay que resolverlos, alguien los resolverá. Y si nos gusta bien, y si no, mala suerte. Bueno, en la economía se ocupa sencillamente de la producción y la distribución de los bienes y servicios materiales, nada más. Este es el campo de la economía. Y se divide en dos partes. En una, los actores son países o continentes o el mercado común o una cosa así. Esto es lo que llamamos la macroeconomía. Y en otra, los protagonistas son los individuos. Y esto es lo que llamamos la microeconomía. Nosotros nos ocuparemos fundamentalmente de macroeconomía, por lo menos en estas tres clases. Y quizá hablemos un poco de microeconomía al final, es decir, hablemos un poco de nosotros al final. En la macroeconomía hay dos variables importantes: la población, cuánta gente hay, y la producción, cuánto se produce. Hay una tercera, que es cuánto le toca a cada uno. Pero esas son las variables fundamentales en macroeconomía. Luego, claro, uno se ocupa de cómo se modifica lo que se produce, lo que le toca a cada uno, etc. Pero las variables son estas, la producción y la renta. Por consiguiente, empezaremos hablando de la población y hablaremos de la renta. Esto es lo que haremos hoy. Para empezar, tenemos esta fotografía que seguro que ustedes ya conocen. Ah, sí. Esta fotografía que ustedes ya conocen, se llama El mundo de noche. Bueno, esta fotografía nos dice bastantes cosas sobre la población del mundo. Por aquí vemos cuando hay mucha gente y donde no hay casi nadie. Vemos cosas muy antiguas que ya estaban aquí hace miles de años, como esto de aquí, que es el Valle del Nilo. Esto ya estaba aquí cuando nosotros todavía vivíamos subidos a un árbol. Eso es muy antiguo.
Esto también, esto es una especie de esbozo de lo que era la ruta de la seda. Bueno, ¿qué más hay? Aquí vemos, por ejemplo, la división que hay entre el este y el oeste de Estados Unidos. No se puede ver más, no se puede ver más claramente. Aquí se ve, por ejemplo, que parece como si en África no viviera nadie. Desde Johannesburgo, que está aquí, hasta Marruecos, que está aquí, parece como si no viviera nadie. Ahora veremos por qué. Fíjense en esta isla de aquí. ¿Qué es esta isla? La respuesta estándar es Formosa. No es Formosa. Formosa está aquí. Esto es Corea del Sur. Pero no es una isla, es una península. Ah, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que esto qué pasa? Pues que en Corea del Norte no hay luz. No es que no haya gente, sí que hay gente, pero no hay luz. O sea, que nos dice alguna cosa sobre la población y también nos dice alguna cosa sobre la renta. Esto es un mapa de la población. Y aquí se ve que hay una diferencia muy grande de lo que hemos visto antes. Es África. Hay mucha gente aquí. No está vacío. Hay muchísima gente. Pero son países realmente muy pobres. Son países en los que no hay luz. Fíjense. Todo esto de aquí, esto es el Sáhara, pero esto de aquí está lleno de gente. Y sin embargo, aquí parece como si no hubiera vivido nadie. Esto nos dice cómo se distribuye la población y también podemos ver aquí cómo se distribuye la renta. Estas dos variables que nos interesan. ¿Nosotros de dónde venimos? ¿Cuál es nuestra historia en términos de población y en términos de renta? Es muy sencilla. Está en este gráfico. Esto es la evolución de la renta desde el año 1 hasta hoy, básicamente. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que entre el año 1, entre el año 1 y el año 1500 aproximadamente, entre el año 1 y el año 1500 no se mueve nada. La renta es constante. Lo que llamamos el PIB, lo que produce un país cada año, es el mismo. No crece la renta, tampoco crece la población. Si pusiéramos aquí un gráfico de la población, es exactamente el mismo. Y en cambio, a partir del año 2, los historiadores dicen, aquí empieza a moverse 1500 con los descubrimientos en Europa y demás. Cuando arranca de verdad es finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y entonces vamos así, vamos creciendo de forma exponencial hasta hoy. Este gráfico nos dice muchas cosas. Si nos preguntamos, ¿podemos seguir creciendo de esta manera? Pensamos un poco y decimos, no es seguro, porque no, nos dicen primero que los recursos se acaban y segundo que con la tecnología que utilizamos no podemos seguir así porque nos amenazan los fenómenos del cambio climático. Entonces decimos, bueno, seguramente no podemos seguir así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es una tragedia el tener que dejar de crecer. Entonces este gráfico nos dice, no es una tragedia. Hemos vivido casi siempre así, sin crecimiento. No se trata de estar aquí, a lo mejor podemos quedarnos aquí, pero no seguir así. Pero este gráfico tan sencillo nos lo dice. La revolución industrial tiene fundamentalmente dos componentes. Uno que es muy importante, que es el descubrimiento y el uso de nuevas fuentes de energía. ¿Cuáles son? Los combustibles fósiles. El carbón primero y el petróleo después. Hasta 1850, la mitad de la energía que se utilizaba en el mundo era de origen humano y animal. El carbón todavía no estaba, todavía no había dominado toda la economía. Dominaba en una parte de la industria, pero todavía no dominaba en toda la economía. Era todavía energía animal y energía humana. Bueno, a partir de entonces es el uso de esta energía. Toda nuestra economía y gran parte de nuestro modo de vida está basado sobre el uso de combustibles fósiles. Y esto es una cosa que nos guste o no, es así. Es decir, no, lo que no se puede es olvidar este hecho. Y
La segunda cosa, que es una consecuencia de la primera, es la disminución dramática de los costes de transporte. En el siglo XIX, ¿qué se transportaban en los veleros que venían de la India a Inglaterra? ¿Zapatos? ¿Cemento? ¿Paja? No, se transportaba té, porque el té pesaba muy poco y valía mucho. Lo que ha hecho posible la globalización, lo que ha hecho posible el hecho de que un coche haga unas piezas aquí, otras allá, y vaya tres o cuatro veces de un sitio para otro antes de estar hecho, son los costes de transporte. Con unos costes de transporte más altos, esto no se puede hacer. O sea que dependemos de estas dos cosas, de las energías de los combustibles fósiles y de los costes de transporte. Esto es lo fundamental de nuestro modo de vida. Y con esto nos podemos preguntar, primero, si podemos seguir así. Segundo, si hay un modo de vida alternativo, si es posible vivir de otra manera. La respuesta a la primera pregunta es que no podemos, seguramente no podemos seguir así. La respuesta a la segunda pregunta es que seguramente sí que se puede vivir de otra manera, porque casi siempre los hombres han vivido de una manera distinta. Bueno, esto entonces es el clásico general. Tenemos, no pasa nada, hablamos de economía, solo de población y de renta. Luego vienen los filósofos, las guerras, las catedrales góticas, los cuadros, todo esto viene por debajo. Pero la población y la renta no se mueven durante todo este tiempo, y luego empiezan a crecer de una manera exponencial. Esto es lo primero que constatamos. Lo segundo que vemos, naturalmente, es que todo el mundo no se apunta a la revolución industrial al mismo momento. Aquí tenemos, no tenemos las tasas de crecimiento, el crecimiento entre el 0 y el 5% anual, ¿no? Entonces aquí vemos inmediatamente, tenemos esta línea azul celeste, es lo que el historiador que ha recogido estos datos llama los brotes occidentales, que son Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Australia. No está Europa continental. Europa continental es otra línea. Ya vemos que a partir de 1820 ya son estos brotes occidentales los que tienen los que crecen más. Vemos que África, por ejemplo, que es esta de aquí, África no se mueve, no se empieza a mover hasta aquí. Es decir, hasta ya ha entrado el siglo XX. Vemos que Europa despega un poco más tarde que Inglaterra, pero luego acaba creciendo más que Inglaterra. Y sobre todo aquí vemos lo que los franceses llaman los 30 años gloriosos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1973. Y luego todos simultáneamente dan un bajón. Y aquí estamos nosotros. En el bajón es donde estamos. Una excepción. Una cosa que no he dicho antes. No es que puedan interrumpir, es que yo les agradeceré mucho que interrumpan, es mucho más divertido si se interrumpe, pero pueden interrumpir con preguntas más que con discursos. Los discursos los dejaremos para después, pero cuando tienen preguntas, interrumpan. Bueno, aquí se ve una cosa interesante. Esta línea marrón es Asia. Entonces aquí se ve que Asia crece más que nadie a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tiene una continuación, pero hasta aquí es Japón, desde aquí es China, es Asia. Bueno, aquí no hay nada más que decir, salvo naturalmente que no todo el mundo acoge la revolución industrial al mismo tiempo, y por consiguiente todas las mejoras de tecnología, de eficiencia y todo eso no se reparten como el maná por todo el mundo, sino que va a algunos sitios y no va a otros. Esto es lo que vemos con este gráfico. Sí. África, como vemos, sí. África se empieza a mover aquí, pero esto es fundamentalmente el efecto justamente de las colonias. Nunca crece mucho, porque nunca crece más del 2,5%. Nosotros crecimos al 5% durante casi 20 años.
en España. O sea que no, nunca crece mucho y empieza muy tarde. Y luego veremos que en realidad queda muy lejos de los demás. Esto lo veremos enseguida. Para ver los efectos de la revolución industrial lo podemos hacer con mapas. Ahora veremos dos mapas en dos años distintos, en los que son mapas diferentes de los que estamos acostumbrados. Nosotros, cuando vemos un mapa, el tamaño del país en el mapa es proporcional a la superficie del mapa. El tamaño en el mapa es proporcional a la superficie de verdad. Si el país es muy grande, en el mapa es muy grande. Si el país es muy pequeño, en el mapa es muy pequeño. Aquí lo haremos distinto. Haremos el tamaño de cada país proporcional no al tamaño geográfico, sino arriba a la población y abajo a la riqueza. Y así veremos lo que nos sale. Esta imagen es bastante gráfica. Aquí tenemos el año 1, al principio de todo, cuando no había revolución industrial. Aquí vemos cosas obvias, ¿no? Esto es China, esto verde es China, esto es la India, esto aquí vemos el continente americano. En el continente americano no había casi nadie. En África no había mucha gente. Europa, en cambio, estaba bastante poblada. Aquí se ve que España es bastante grande, Italia es muy grande. Aquí vemos a Francia, aquí vemos lo que entonces no era Alemania, pero luego fue Alemania. Aquí vemos a Rusia, aquí vemos Japón, que está bastante parecido a tal como es en la actualidad. Aquí vemos que la isla que es Corea del Sur, no es que en Corea del Norte no hubiera nadie, es que no hay datos. No tenemos datos y por eso están blancos. ¿Qué más? Australia no existe aquí. No hay casi nadie. Australia es esto de aquí. Bueno, ya se ve que no hay nadie. Pasamos a la riqueza. Lo interesante de estos dos mapas es que son casi iguales. Que son casi iguales quiere decir que en aquella época no había países ricos y países pobres. Había el país que tenía mucha población tenía también mucha riqueza. ¿Por qué? Porque en aquella época la riqueza era fundamentalmente una riqueza agrícola. Lo que hacía la gente era básicamente trabajar en la agricultura y trabajaban para comer. Había naturalmente gente que era muy rica y gente que era muy pobre, pero no había países ricos y países pobres. El mapa de arriba es casi igual que el mapa de abajo. Ahora veremos lo que pasa ahora. Aquí vemos, vemos que sigue siendo que China y la India son países muy poblados, África es un país muy poblado, Europa ya queda un poco más pequeña, pero cuando nos fijamos en esto, vemos que Estados Unidos de población no tiene mucha, pero de riqueza tiene mucha más riqueza que la que tocaría a la población que tiene. México es más o menos lo mismo. Sudamérica, la parte de arriba se parece bastante, la de abajo no se parece tanto. Aquí vemos un fenómeno increíble. Esto es Japón. Japón en el año 2002 tiene más riqueza que China. Esto es Japón, esto es China. Esto es Corea del Sur. Esto es Japón y esta es China. Comparen la India aquí y aquí. Esto, claro, naturalmente, esto quiere decir que la India es un país pobre, porque es mucho más pequeño aquí de lo que es aquí. Y el fenómeno más importante, África ha desaparecido, no hay. Es decir, que lo que se puede decir es que todo África es un continente pobre. Naturalmente hay ricos y pobres en todas partes, pero África en su conjunto es un continente pobre. Lo cual quiere decir que cuando estamos pensando en el futuro, tenemos que pensar que tenemos todavía una buena parte del mundo que está por hacer, que está muy lejos de nuestro nivel. Luego lo veremos con cifras, pero lo que nos queda hasta ahora es primero que estamos viviendo lo que fue un cambio radical en nuestra forma de vida, que se debió, como he dicho antes, al uso de la energía, y que este cambio de modo de vida no ha sido igual para todos.
La siguiente pregunta que nos podemos hacer es, pero bueno, a veces decimos, no, pero no se preocupen, es cuestión de tiempo. En unos pocos años aquí este continente se verá como se veía en el mapa, se verá con el tamaño que tiene. La palabra clave es convergencia. O sea, durante una generación nos han venido diciendo que el mercado, la economía, tal como funciona, trae la convergencia, o sea, disminuye la desigualdad. Y esta es una pregunta muy importante. Nos tenemos que preguntar si con la economía que todos conocemos, que es esta economía mixta con mercados más o menos libres, pero en general con mercados libres, si esto trae convergencia. Esto me lo he saltado. No siempre fue así. Vemos que África era un continente muy pobre, pero fíjense en este mapa. Esto es un mapa de una obra que se llama el Atlas Catalán, que es un atlas que hicieron dos judíos, dos hermanos judíos mallorquines en el siglo XIV. Y que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos ciudades como esta ciudad que está aquí. Hay fotografías de esta ciudad. No queda más que una construcción. Está en el sudeste de Marruecos. El mapa no está hecho como lo haríamos nosotros, está hecho, confeccionado de una manera completamente distinta. Este señor de aquí es el rey Manu Musa. Era el rey de Mali. O sea que esto es Mali, que ahora es el África subsahariana, y que son pobres como ratas. Bueno, este era, a lo mejor también lo eran entonces, pero este no lo era. Bueno, este rey Manu Musa, este lleva en la mano, es una bola de oro. Y es porque durante mucho tiempo hubo la creencia de que en el África subsahariana había grandes minas de oro. Había leyendas que lo contaban, había viajeros que habían ido y vuelto y que hablaban siempre del oro. Había uno que explicaba que el oro, había un sitio en que el oro crecía como una planta. Había dos clases de plantas de oro. Una crecía en invierno y otra crecía en primavera. Y eran distintas. Entonces se cogían como se cogen las patatas. Y esto era así como se conseguía el oro. Estas plantas no se encontraron nunca. Las minas sí que se encontraron. Pero estaban en Zimbabue. O sea, al sur. Justo encima de Sudáfrica. En la otra punta. Y de alguna manera el oro aquel había llegado hasta Mali. Bueno, con esto lo único que quiero decir es que detrás de este triste gráfico de aquí hay muchas historias muy interesantes. Los que ustedes saben, no de ustedes que saben historia, lo saben. Pero para nosotros, los economistas, estos son detalles. Muy bien. Nos hemos preguntado si la economía tal como la conocemos y tal como va, lleva a la convergencia, como dicen los que son muy partidarios del libre mercado, ¿lleva a la convergencia o no? La respuesta es esta. Estos son los grupos que hemos visto antes. Aquí tenemos los brotes occidentales, aquí tenemos Europa continental, aquí Europa continental, luego viene Asia, luego viene Japón, etc. La distancia que nos separa a unos de otros en el año 1820, al principio de la Revolución Industrial, ¿es menor o es mayor que esta? Es menor. Por consiguiente, ¿ha habido convergencia o no ha habido convergencia? No ha habido convergencia. Esto es una lección importante. Es decir, lo que nosotros conocemos como el libre mercado. El libre mercado que nosotros conocemos, que unos quieren hacer más libre, otros quieren hacer menos libre. Ese mercado, por sí solo, no trae la convergencia. Si, por consiguiente, si creemos que hay algún grado de desigualdad que no es compatible con la paz mundial, tenemos que hacer algo, porque el mercado solo no lo hará. Esta es la lección que nos da este gráfico. Bueno, esto es un mapa que nos dice cuáles son los países pobres y los países ricos, más o menos. Esto nos da la variable que nos interesa, que es el producto per cápita, es decir, la renta, lo que produce el país dividido por la población, lo que le toca a cada uno. Lo que le toca a cada uno, pero en promedio, no es lo que le toca a cada uno, es lo que le toca en promedio. Bueno, aquí ya vemos que hay países, los países que tienen el color azul,
cuanto más azul, más ricos son. Y los países que tienen el color verde son medio ricos, y cuando como menos color verde, menos ricos. Y los que tienen este color ya se ve que no son ricos para nada. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, en Europa, de estos países, aquí están los niveles de renta. Aquí vemos en Europa, Alemania, Dinamarca, Irlanda y Suecia y Noruega son los únicos que pasan el listón de las 5 estrellas. Todos los demás estamos por debajo. Nosotros tenemos el mismo color que Francia, tenemos, me parece, el mismo color que Argelia. No, esto es Argelia, esto es Libia. Bueno, es así, es la renta per cápita. No todos los libios tienen la renta per cápita, la deben tener 3 o 4 y el resto tiene mucho menos. Pero esto es lo que nos sale. Esto es Arabia Saudita, aquí tenemos Australia y aquí vemos que Brasil está en peor situación que Chile y Argentina. Bueno, esto es más o menos lo que aquí no hay sorpresas. China es más rica per cápita que de lo que es la India. Afganistán no vale la pena ni hablar, tiene un color parecido al África, ahora lo veremos con cifras. Esto es la desigualdad entre países, países ricos y países pobres. Esto no es suficiente. Lo que nos interesa más es saber los países que son iguales o desiguales dentro de sí. O sea, un país puede ser muy rico y ser muy desigual. Un país puede ser pobre y al mismo tiempo ser muy igualitario. Son completamente diferentes. Aquí hemos empleado un número que se llama el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un número que va entre 0 y 1. Si todo el mundo tiene la misma renta, el coeficiente de Gini es 0. Si toda la renta se la lleva una persona, el coeficiente es 1. Cuanto mayor es el número, más desigualdad hay. Esto es lo que hace el coeficiente de Gini. Bueno, luego veremos números. Aquí lo que vemos es que los verdes son los que son más bien igualitarios. Los rojos son más bien desiguales. Y cuanto el rosa es menos desigual que el rojo, el verde oscuro es más igualitario que el verde claro. Si vamos a Europa, por ejemplo, es lo que ya nos imaginamos. Los países más igualitarios en Europa son los países escandinavos. Esto ya lo sabemos de antiguo. Vemos que Estados Unidos es mucho menos igualitario que estos países de aquí. Aquí vemos que Argelia es más igualitario, no que Libia, porque en Libia no hay datos. No me extraña que no haya datos, pero no hay datos. Argelia es más igualitario. En Marruecos no hay datos tampoco. Pero, por ejemplo, aquí como un país igualitario tenemos a Etiopía. ¿Es más igualitario que Arabia Saudita? Desde luego, es más igualitario. ¿Cuál es el más desigual de todos? Es Sudáfrica. Ahora lo veremos con números. No se ve aquí, no se ve gran cosa más. Se ve que Mongolia es más igualitario que China y lo que esto no nos indica es que no hay que confundir países pobres y países igualitarios. Este es un país bastante, bastante desigual, pero en el que los más pobres están mejor que los ricos de otros países. Hay una pregunta que uno se puede hacer. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Estar entre el 5% de los más ricos de un país pobre o entre el 5% más pobre de un país rico? ¿Cuántos preferirían estar en el 5% más rico de un país pobre? ¿Y los que preferirían estar entre el 5% más pobre de un país rico? Esta es la respuesta correcta. Si se hacen, hay que hacer los números, pero no es muy difícil. Hasta yo he sido capaz de hacerlo. Se coge una distribución de la renta. Hay una diferencia entre 3.000 y 8.000 euros. El más rico de un país rico, de un país pobre, 3.000 euros. El más pobre de un país rico, 8.000. Hay una cosa que hay que advertir. En los países muy pobres, los muy ricos no están. No salen en los datos. En los países muy ricos procuran no salir tampoco.
No, es verdad, porque son datos que se hacen con encuestas, no se hacen con la declaración de la renta, se hacen con encuestas, y los que tienen unas grandes fortunas procuran no salir, porque es muy incómodo tener que salir con una gran fortuna. De modo que no estas cifras no hay que tomarlas al pie de la letra, pero lo que sí es verdad es que los países pobres llegan hasta aquí y los países ricos empiezan aquí. Eso sí que es verdad, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que tenemos. Tenemos aquí, bueno, ya se ve, por ejemplo, un país muy igualitario, tan igualitario como Suecia, ¿eh? Suecia es este. ¿Cuál es? Afganistán. ¿Ustedes creen que hay mucha gente que emigra de Noruega a Afganistán o es al revés? Es al revés. Quiero decir que la igualdad no es todo, es la igualdad y tampoco es un objetivo reducir la igualdad a cero. Es una cosa que hay que llegar a un cierto equilibrio entre una cosa y otra. Vamos a ver algunas cifras entonces. Aquí tenemos los coeficientes de Gini para algunos países. ¿Ven? Suecia es un país muy igualitario, un país que, ya está, el coeficiente es 0,40. Hay países que tienen un coeficiente un poco menor, pero suelen ser países muy pobres. Y como les he dicho antes, en los países muy pobres los ricos no están en los datos. O sea que es una igualdad, digamos, de la clase media, no de todo el país. Bueno, vemos que Alemania es menos igualitario que España. Y España está por encima de Estados Unidos, de Brasil, de Sudáfrica y la India. Vemos que la India es más igualitario que todos estos países. Es más pobre también. Bueno, lo que tiene interés es que el más desigual que he encontrado es Sudáfrica, 0,63. De manera que un Gini entre 30 y 50 está bastante bien. Más arriba de 50 es un país muy desigual. Y un país más igualitario es un país que muchas veces es muy pobre. Es muy, muy igualitario porque es muy pobre. En esto nos dice, comparando Alemania y España, se nos ocurre además otra cosa. Y es que la distribución, es decir, la desigualdad, depende de hay dos pasos. Primero es la desigualdad que viene del mercado, es decir, lo que cobran los que trabajan aquí, los que trabajan allá, los directivos, los propietarios, etc. Esto es lo que nos da el mercado. Y una vez tenemos estos datos del mercado, el Estado suele hacer distribución. ¿Cómo? Con impuestos y con transferencias, ¿no? Entonces, hay países que son muy desiguales en el mercado y que consiguen hacer mucha redistribución dentro del país. Este es el caso de Alemania. Alemania es un país muy desigual. Es decir, la salida, lo que le da a uno el mercado, es mucho más desigual que lo que tiene la gente en general. Y se compensa con impuestos muy progresivos. En nuestro país es justo al revés. Nuestro país es un país bastante igualitario. Tiene un coeficiente de Gini que no está mal. No está mal, de los que hay aquí es el segundo. Pero en cambio la redistribución no es muy eficaz. También en esto hay que tener cuidado, porque si hablamos de la renta disponible, hablamos de los salarios que nosotros cobramos, más las transferencias que podamos recibir o menos los impuestos. Esto es una manera de verlo. La otra manera de verlo es saber si además disfrutamos de servicios públicos gratuitos, como sanidad y educación. En Estados Unidos los salarios suelen ser mucho más altos, sí, pero uno se tiene que pagar el seguro médico y se tiene que pagar la educación. No, la educación menos, pero el esto médico seguro que sí. El salario, el plan de salud, eso se lo tiene que pagar. Pero bueno, total, que tenemos, como he dicho, dos maneras de ver, dos pasos de la distribución. Lo que distribuye el mercado y lo que se distribuye por parte del Estado. Otra cosa que es interesante de pensar
es saber si queremos hacer más queremos reducir este coeficiente de Gini, ¿cómo lo hacemos? ¿Más redistribución, más impuestos y más transferencias, o procuramos redistribuir en el mercado? ¿Eh? Sí, sí. Bueno, subvenciones, se llaman transferencias porque son para las personas, las subvenciones son para las empresas, es decir, son transferencias en general. Bueno, con todo esto, este crecimiento, esta desigualdad entre países, esta desigualdad dentro de, los países, vamos a ver, a resumir todo esto en cifras. Bueno, es una tabla que está muy mal hecha, lo sé porque la he hecho yo. Lo importante de esta tabla, lo más importante es esto de aquí. Los países de la OCDE, que son, digamos, los países ricos, España, bueno, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, México, etc. Tenemos el 17% de la población mundial y disfrutamos del 45% de lo que produce la economía mundial. Esto somos nosotros. ¿Cómo nos lo repartimos? Pues a Estados Unidos nos toca el 15,5%, a Europa un poco menos y al resto un 15%. Total, 45%. Y los países de renta media y baja, lo que ahora se llama el Global South, el sur global. Bueno, pues el sur global no es más que el 84% de la población mundial. Y disfrutan del 52% de la renta mundial. Esto hace 10 años no era así. Aquí era el 15% y era casi el 80%. Y aquí era el resto y era el 15%. Era 85-15. La diferencia en los últimos 20 años es China. China ha pasado de ser un país enorme, muy pobre, a ser un país en el que ya hay una clase media muy, muy numerosa. Es decir, que lo que disminuye, se dice, por ejemplo, a veces se dice, sí, pero estos 30 años de economía de mercado y todo esto, estos han sacado de la pobreza 1.000 millones de personas. Es verdad. ¿De dónde los han sacado? De China. Nos han sacado de China, que es el país que no ha hecho caso de ninguna de las recomendaciones que nos hacen. Es verdad, no estoy criticando, ni estoy sencillamente poniendo esto para que uno se lo piense. Es decir, que lo importante sigue siendo esto, sigue siendo el hecho de que una pequeña parte de la población mundial se queda con la mitad de lo que se produce y para el resto queda la otra mitad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ya hemos visto que la economía tal como la conocemos no hace que una cosa se acerque a la otra, no trae convergencia por sí sola, sino que si seguimos como vamos, dentro de 10 años, cuando China ya sea un país rico, China estará aquí arriba. Y los de abajo, la población se habrá movido un poco, pero la parte de la renta que controlan no se ha movido, más bien habrá bajado. O sea que la pregunta que he hecho antes, si vamos a tener convergencia o no, esto es lo que nos dicen los datos, no ha habido convergencia y por lo que hemos visto del pasado no parece que podamos estar seguros de que va a haber convergencia. Veamos algunas cifras para tener un orden de magnitud. Esto es la renta per cápita en dólares. Si van ustedes a fuentes distintas, encontrarán cifras bastante distintas, no mucho, bastante distintas, pero el orden será el mismo. O sea que no se preocupen, estas cifras vienen del Banco Mundial. Si van ustedes al INE, el INE no les dirá que la renta per cápita en España son 39.000 euros al 39.000 euros al año, les dirá que son menos. No me pregunten por qué, porque no lo sé, pero el orden sí que es el mismo. Ve, la media de la OCDE, la media de los países ricos, son 45.000 dólares al año. Ya se ve que Estados Unidos es bastante más rico, ya se ve que Europa no es tan rico, está un poco por debajo de la media de la OCDE, pero no olvidemos que Europa recientemente ha incorporado todo un grupo de países que eran bastante más pobres, todo Europa del Este.
Suiza se arregla bastante bien, no es el más rico, el más rico es Luxemburgo, es un poco más rico que Suiza. Y España, estamos, yo creo que podemos estar en torno a los 30 o 35 mil dólares por año, creo, pero es igual, lo que importa aquí es el orden. Pero fijémonos en las cifras correspondientes del otro lado. En China estaban a 1.500 dólares no hace mucho, están a 17.000. La India está muy por debajo de China, están en 7.000 dólares. Y fijémonos en el otro extremo. En el otro extremo tenemos Afganistán con 1.690, la República Africana Central, que son 1.020, y el Sudán, que son 1.020. 1.020 comparado con 45.000 son 45 veces más. O sea que hay países que miran la televisión que ven que hay unos señores que ganan 45 veces más que ellos. Que cuando ellos tienen un euro, ellos tienen 45. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto puede continuar así? No hay ninguna ley física que nos diga que no. Pero es una cuestión de sentido común. Nos tenemos que preguntar si esto puede continuar así o no puede continuar así, ¿no? Porque son gente que están, en algunos casos, a 20 kilómetros de aquí, a 50 kilómetros de aquí. ¿Creemos de verdad que esto puede seguir perpetuándose de esta manera? Y si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esto es, digamos, lo que podría ser la pregunta final. ¿El crecimiento puede seguir así? No. ¿Eso sería una tragedia? No necesariamente. Sería un drama, pero no sería una tragedia necesariamente. La tercera, ¿se puede mantener este grado de desigualdad? ¿Sí o no? Esto ningún economista se lo contestará. No podemos contestar. Es una pregunta que hemos de contestar nosotros, a ver si estas cosas son socialmente aceptables y moralmente aceptables. Esto es una pregunta para todos nosotros, no solo para los economistas. Muy bien. Y estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. El próximo día situaremos a España dentro de este mundo. Nos haremos más o menos las mismas preguntas y entonces sí que nos preguntaremos qué es lo que podríamos hacer. Para consuelo, después de esta clase tan triste, esto dice, el dinero no hace la felicidad. ¿Ven? Hace de vez en cuando hacen encuestas preguntando a la gente que si son muy felices o poco felices. Yo no sé cómo lo hacen. Al final les ponen un número. Y cuanto más alto es el número, más felices son. Bueno, aquí gana Costa Rica, el más feliz del mundo. Y tiene una renta de 10.000 euros. ¿Ven? A nosotros nos ponen en segundo lugar con una renta de 30.000. Antes hemos dicho 39.000. No hagan caso de esto. ¿Ya? El segundo es España con una renta de 30.000. Estados Unidos con una renta de 46.000. Alemania está por debajo, con 57. Panamá, que es relativamente pobre, es pobre como Costa Rica, está por debajo de Costa Rica. Portugal está por debajo, incluso, España en esto. Esto me parece que esto es una cosa del año 2010. Estas cosas cambian también. Y al final vemos un caso de un país, 18, con una renta de 313 dólares al año. Bueno, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda. Bueno, entonces, ya está, con esto nos hemos terminado. Yo no sé qué hora es, pero hemos terminado. No sé si. Moltes gràcies, jo particularment m'ho he passat molt bé. Una pregunta, en els temps antics, diguéssim, abans del creixement exponencial del PIB mundial i tot això, et suposa que no hi devia haver inflació, diguéssim, que els preus devien ser gairebé constants sempre? Sí, bastant, perquè totes les economies avançades, diguem, estaven totes sotmeses al patró or. I el patró or era una recepta contra la inflació. Més aviat, el perill que hi havia llavors era la deflació. Sí. No hi ha episodis inflacionaris molt grans fins que comença el segle XX.
Sí, me'n recordo bé. Jo almenys no en recordo cap. Está el edicto de Diocleciano de inicios del siglo IV que pone el precio de todo, que es muy interesante además. Ah, sí. Sí, es fantástico el edicto de Diocleciano. Diocleciano es principio del siglo IV, cuando teóricamente se acababa el Imperio Romano, sí, y es sí. Lo que hay que se puede pagar para desde una docena de huevos a que vale un carro. Ah, sí, estos datos y los existen. Sueldos y sí, lo, sí, sí, es bestial sí, el edicto sí. de Diocleciano. Y hay fuentes de estas que en diversos países, en diversas épocas, que son muy detalladas. Son los que permiten hacer estos cálculos. Esto es final del mundo romano, época romana, sí, pero ayuda mucho para entender. Sí, sí. Gracias, es verdad. Hola, muchas gracias. Hola. Yo quería preguntar si es más fácil, con menos población, hacer una distribución. O sea, si es más fácil que haya más igualdad cuando hay un poco menos gente en un país. Yo no creo que se pueda, no creo que se pueda contestar en general, porque ¿por qué tendría que haber? ¿Usted piensa que con menos gente hay menos desigualdad? ¿Sí? No lo sé exactamente. Por eso le pregunto. Yo no sé si se puede hacer una dependencia, porque hay países, no países, hay zonas de un país y culturas de países en los que hay una igualdad muy grande. Y los países son muy poblados. La India, por ejemplo, es más igualitaria que, no sé, que Sudáfrica. O sea, que no creo que haya una dependencia. Depende fundamentalmente de la organización social y depende también de la mentalidad de la gente. La economía es importante, que se ocupa de la producción y distribución de los recursos materiales. Es importante si para nosotros los recursos materiales son muy importantes. Si no son muy importantes, la economía no es muy importante. Y seguramente en países como la India debe haber más cosas que la economía que preocupan a la gente. Aparte de esto, yo me figuro que cualquier cosa hablando de la India debe ser muy, muy, muy general, porque la India es un país extraordinariamente heterogéneo. No es como Noruega, que todos son iguales, no se parece nada unos de otros, ¿no? Y porque cualquier estadística que sea un promedio, al final no retrata a nadie en la India. No, no lo sé, no se me había ocurrido nunca, ¿eh? En los pueblos pequeños, por ejemplo, ¿hay más igualdad o hay más desigualdad? Depende. En un pueblo que tiene un cacique, o un pueblo que depende de un cultivo y tiene un propietario o dos propietarios, habrá poca igualdad. Si tiene manera de que la gente se vaya a otro sitio, habrá más igualdad. Usted sabe que en Cataluña, cuando se quiso hacer un ferrocarril desde Olesa de Montserrat hasta Barcelona, que está relativamente cerca, los fabricantes de Olesa protestaron, pues dijeron, hombre, es que se nos va a ir la mano de obra. Se nos va a ir la mano de obra a Barcelona. O sea que debía haber más desigualdad allí que la de la que había en otros sitios. No lo sé, no sé más. No. Gracias. Alfred, vas estar com a mínim dos o tres anys a Xina, vas portar el CEIP, l'Escola de Management a Xangai, per tant coneixes bé el tema xinès. Després de la Segona Guerra Mundial, els economistes vam tenir clar que els dos sistemes que competien per ser millors no hi havia pràcticament color. És a dir, tothom sabia que el sistema comunista s'estavellaria, cosa que va fer, a més estrepitosament, i tots sabíem que el sistema que nosaltres havíem muntat, aquest és el que ja no tindria discussió. L'entrada de Xina
amb aquesta perspectiva, diguem-ne, de quin país funciona millor o quin país es desenvolupa millor o creix millor, més igualitàriament, etc. Com fas jugar el tema de Xina amb aquesta discussió que, perquè clar, tots pensem això de Xina, pensàvem, això de Xina té poc per vindre, perquè si no tenen llibertat, nosaltres hem basat el creixement del nostre món occidental en que hi hagi llibertat d'elecció. No? I a Xina què passa? Jo he sentit a dir, bueno, haver estat 3 anys a la Xina no dona autoritat per conèixer els xinesos. No, són completament diferents de nosaltres. I per exemple, una cosa que diuen és que per nosaltres el més important és la llibertat. Això podríem discutir-ho a part perquè hi ha molta cosa a discutir. Pels xinesos és l'ordre. És a dir, pels xinesos el que no és suportable és el caos. Qualsevol cosa és preferible al caos, el qual vol dir que s'evita tot menys el desordre. Fa 30 anys que els economistes americans prediuen la fallida absoluta del sistema financer, del sistema bancari xinès. Jo vaig sentir una vegada el que llavors era el governador del Banc de Xina, no he sentit mai algú que sabés tant de banca com aquell individu. I la banca xinesa no ha fracassat, no s'ha enfonsat. Per què? Perquè no tenen llibertat de moviments de capital. És molt senzill, no és tan difícil això. No tenen llibertat de moviments de capital. I a més, perquè és un país on quan es diu que es faci una cosa hi ha els mitjans que aquella cosa es faci. Com es diu, por las buenas, por las malas o por las peores. Es fa així. Es fa així i el resultat és que hi ha ordre. I primer hi ha ordre i segon la gent menja. Des de l'època imperial, una de les coses que tenien els imperis, els emperadors, sempre era una xarxa de reserves d'arròs per si hi havia alguna mala collita que la gent pogués menjar. Perquè sabien que quan la gent no menja s'ho agafen molt malament. No, és que és veritat. Bueno, el que li va costar el càrrec al Mao va ser el gran salt endavant. Van ser 10 milions de xinesos morts de gana. Això no va poder pair. El van treure. Després ell es va menjar amb la revolució cultural, però el van treure. Tenen uns valors molt diferents. I a més, nosaltres també tenim un concepte de la llibertat que és relatiu, perquè el concepte de la llibertat, la llibertat és el que et porta a la veritat, no és el que et porta al plaer. El que et porta al plaer és el que en diu el llibre albedrío, que és el que tots tenim, la llibertat, i arriben uns pocs. És veritat que en nom de la llibertat fem moltes coses que no tenen res a veure amb la llibertat. Bueno, això ja no és economia. Però bueno, per entendre'ns, jo no crec que nosaltres puguem adoptar voluntàriament un sistema com el xinès. No ho crec, perquè són massa diferents. Jo no crec que els xinesos necessitin el sistema que nosaltres tenim. La immensa majoria dels xinesos no el necessiten. N'hi ha que sí, hi ha molts xinesos que se'n van a fora. Hi ha una dissidència xina de gent que hi ha Tiananmen. Hi ha gent que no, que s'estimaria més viure en un país que Xina fos com un país occidental. Però no deuen ser prous. Perquè la major part de la gent no és això el que més els interessa. Està. Bueno. Hola, bona nit. Gràcies per la conferència. Estic aquí. M'ha semblat molt interessant. Jo volia fer dues preguntes. Una és per què ara es posa tant el foco en la desigualtat quan, sota el meu punt de vista, lo important és la pobresa, no? I els ratis de pobresa pues, segurament s'han revertit. No? Fa 100 anys crec que la xifra era, corregeix-me si m'equivoco, 80% de la població sota la pobresa, 20% per sobre, i ara és al revés. No? La desigualtat té la seva importància, però segurament la pobresa en té molta més. No? I després l'altra cosa que també es posa molt d'èmfasi és d'emmedir el progrés amb el creixement, no? I segurament no és el mateix. I perquè tot es referencia al PIB, que mesura el creixement, quan el progrés
s'hauria segurament de medir d'una altra manera. Gràcies. Bueno, amb respecte a la primera pregunta, si la desigualtat és més important que la pobresa. Jo crec que el que és important de veritat és la pobresa. El que passa és que la desigualtat extrema és una cosa, que és, socialment és molt difícil de suportar i que també acostuma a amagar un cert grau d'injustícia. Però jo crec que si s'ha d'atacar alguna cosa és la pobresa. En el cas de l'economia espanyola no tinc el més mínim dubte. És a dir, el problema que nosaltres tenim aquí no és un problema de desigualtat, és un problema de pobresa. I a més és un problema de pobresa bastant generalitzat perquè, com diré la setmana que ve, som un país de sous baixos. Aquest és el nostre problema econòmic. Aquest, no n'hi ha cap més. El que és difícil és arreglar-ho, però saber quin és el problema no hi ha dubte. Però jo estic d'acord amb vostè. S'insisteix de vegades massa amb la igualtat, perquè a més no està ben definit el que es vol dir per la igualtat. No vol dir que tothom hagi de tenir el mateix ingrés, no, per moltes raons. Però hi ha un punt a partir del qual és una desigualtat extrema, és a dir, que hi ha gent que estan explotats. I això és una injustícia. I la segona pregunta. Per què estem... Ah, sí, per què medim... Això és un disbarat, esclar. Per què medim la felicitat de la gent o la qualitat d'una societat o la qualitat d'una economia pel creixement del PIB? Això és un disbarat, hauríem de medir de moltes altres maneres. S'ha intentat, s'han fet índexs de progrés social i coses d'aquestes, però els polítics segueixen dient que és el PIB. Quan un li pregunta, no? Li pregunta, i a l'economia com va? Va bé, l'any que ve creixerem un 2,5%. Per sota pot ser un desastre, però tenim el 2,5%. Sí, jo estic d'acord amb això. Bueno, bona nit. Tenc dues preguntes. La primera és, has dit que lliure mercat no du a la convergència, però creus que és un factor necessari per sortir de la pobresa? I l'altra, quin és el camí que creus que té que seguir Àfrica per sortir d'aquesta situació? Bueno, només... No. Bueno... Espera... A veure... El lliure mercat, el que nosaltres diem lliure mercat, això que tenim ara, no entrem en detalls, però porta a la convergència o no porta a la convergència? No porta a la convergència. Es va dir que sí, hi ha una fotografia molt cèlebre on hi ha el Reagan amb tres o quatre col·legues seus quan ell era president d'Estats Units que s'estan trencant de riure. I el lletrero de sota diu, i els hi vam dir que hi hauria un goteix cap avall. Bueno, no existís aquest. Per tant, per la convergència no. Ara, el mercat pot ajudar a que una economia surti més ràpidament de la pobresa? Jo crec que sí. Sí, està ben administrat. Sí, el mercat. És a dir, el mercat té funcions molt útils. El que no ho fa tot, no se li pot demanar tot al mercat. S'ha de complementar amb altres coses. Aquesta era la primera pregunta. La segona pregunta... No, tots els països d'Àfrica són molt diferents. Tots han patit el mateix. Els que tenien recursos naturals han vist els recursos naturals que els han expoliat. Això no calen comentaris. Està igual que la Índia. Després, els que tenien, sobretot, terres agrícoles, els han condemnat a produir productes per l'exportació. El cas dels casos típics són el cafè i el cacau. No sigueu burros, produïu, en comptes de fer naps i cols i cabres i tot això, produïu cafè. I llavors veneu el cafè i us comprareu moltes més cabres i moltes més coses que... Sí, i llavors el dia que el preu del cafè baixa, pues no hi ha res a menjar. Això, a part que, esclar, vol dir destruir el seu mode de vida, tothom se'n va viure a la ciutat, és acabar amb una societat i una cultura. Hi ha un llibre dels anys 60 d'un francès que es deia Gonet Dumont, que es deia l'Àfrica negra
ha començat malament. L'Afrique no ha arribat al partit. I era veritat, i es referia a això. Cada un d'aquests països té una solució diferent. Els països que tenen grans recursos naturals és una maledicció. És una maledicció perquè tothom es vol aquests recursos, primera. I segon, perquè clar, si tens aquests recursos, per què has de treballar? Vens els recursos. L'or que venia d'Amèrica al segle XVI a Espanya, perquè havia de treballar la gent a Espanya. Arribava l'or i amb l'or ens compràvem les coses. Això és la maledicció dels recursos naturals. Però vaja, que nosaltres deixem d'exercir tanta influència en aquests països, a mi em sembla que això és una condició indispensable. Els del Banc Mundial diuen una cosa, diuen a qualsevol país que anem a fer una campanya per desenvolupar el país, si no hi ha un grup de gent del país que estan compromesos amb el desenvolupament del país, no hi ha res a fer. El que ve de fora, no. Bé, jo el que volia dir ara, vostè ho acaba de dir, jo, per exemple, és un país com l'Argentina, tan ric, amb un potencial tan gros, amb una varietat de gent, amb una riquesa enorme, com és possible que hagin arribat a on han arribat? Perquè està ple d'argentins, és el xisto. Però si és el xisto de sempre, aquest. No, és veritat. És veritat, jo no conec prou la història de l'Argentina, però al començament del segle XX l'Argentina havia de ser els Estats Units de Sud-amèrica i no han sortit d'una mena de... No sé. No, és que en tot eren bons, en cinema, en tot, sí, tot ho tenien, sí, tot. Sí, sí, sí. Jo és que l'al·lucin. No conec la història, però el resultat efectivament sí, és aquest. Sí, evidentment. Sí, hola, bona tarda. Moltes gràcies per la seva explicació. El primer punt seria, seguint el tema de l'educació, és cert que si comparem els diferents nivells d'educació, podem veure que els països que són més restrictius actualment, que tenen un millor nivell d'educació, sí que estan prosperant, fent la comparativa amb Argentina. Argentina no és que no tingui bones universitats o bons professors a les universitats, els té. I Espanya també els té, però els països asiàtics que són més disciplinats i tenen una ment més col·laborativa de grup són els que estan fent que l'economia asiàtica pugi d'una forma diferenciada. Per tant, vist des del punt de vista de la frase que han dit durant tot el creixement d'Espanya, que el millor ascensor social és l'educació, no podem aplicar tot el mapa mundi, perquè veiem precisament que després sí que hi ha d'haver aquest col·lectiu de grup, com vostè ha dit, que si no hi ha un grup fort que estigui apujant la sortida. La meva pregunta anava més dirigida a que a les preguntes que vostè ha llançat durant la seva exposició, els recursos són finits, però jo no veig que el món estigui disposat a fer una igualació o hagi algú que s'atraqui a ser igualitari, perquè el món no està muntat així. Per tant, un poc també és saber la seva intenció de l'exposició, no? Quina és l'arrel, diguéssim, de la fa humà, ja la coneixem. Però la solució no en té, de solució. Perquè els que tenen més no estan disposats a compartir amb els que tenen menys. Almenys no ho sembla. De moment no ho sembla. O sigui, les amenaces que ens diuen que tenim, això, d'això en parlarem d'aquí 15 dies, no sembla que la gent se les agafi en sèrio. Senzillament no sembla que la gent se les agafi en sèrio. Perquè si no, hi ha un d'aquests que feia conferències sobre finances a Estats Units, que deia, jo estic segur que el canvi climàtic no passarà. Li deia, i com ho sap? I deia, home, si la gent s'agafés el canvi climàtic en sèrio, sortirien corrents al cap de 5 minuts d'aquesta conferència. No es mou ningú. És a dir, jo crec que al final arribarem a alguna solució, però que naturalment el procés serà molt més lent del que ens pensem.
i ens hi juguem les democràcies, perquè aquests problemes s'han de resoldre d'una manera o d'una altra. I si no els resolem nosaltres per la nostra pròpia voluntat, algú els resoldrà per nosaltres. No sé si ho resoldrà el planeta o si ho resoldrà un Xi Jinping que vingui, no ho sé, però els problemes aquests s'hauran de resoldre. Si arriben a un grau insuportable, s'hauran de resoldre. I nosaltres, jo crec que nosaltres estem a temps. I a nosaltres, així per resumir, a nosaltres ens toca adaptar-nos i repartir. És a dir, nosaltres som dels països que han de pensar més aviat en repartir que no pas en acumular més. De moment encara llancem el 50% dels aliments que consumim, o sigui que hi ha marge. Hi ha marge. I malgastem l'aigua, etcètera, etcètera. Bueno, això ja és per parlar-ne un altre dia, però jo crec que una solució, no, una solució, si no és amb la cooperació de tothom, no hi serà. I a mi em sembla que els països rics estan molt poc disposats, i les democràcies en particular estan poc disposades. Els polítics els voten, i els voten els seus, no els voten els del país del costat, els voten els seus, i els voten segons el que aconsegueixen per ells, no segons el que aconsegueixen pels altres. A tot això són frens molt, molt importants a l'acció de la a l'acció política en aquest sentit. Hola, bon vespre. Hola. Felicitats per aquesta exposició tan pedagògica que mos has fet. No, jo té una mica a veure amb el que parlaves ara. Jo et volia demanar, perquè en la primera gràfica ja ha quedat claríssim que tot el creixement econòmic, diguéssim, que han fet les nostres societats està basat en els combustibles fòssils, no? I els combustibles fòssils sabem que estan tocant sostre, que en alguns casos estan baixant ja de disponibilitat perquè no hi ha tant de combustibles com hi havia quan van començar fa 200 anys, i a més tenim tot el repte del canvi climàtic i aquestes coses, no? Llavors, era percebre si, no sé si toca avui, potser és que no toca avui, però si des del món dels economistes hi ha algun tipus de reflexió sobre com se podrà sostenir l'economia, una economia que fins ara s'ha basat quasi exclusivament en els combustibles fòssils, en un moment on aquests combustibles comencen a anar a menys, no? Més enllà de que els pròxims anys segurament hi haurà més desigualtats, perquè ja hi ha països que tenen menys petroli que tenien, però diguéssim, en l'estructura econòmica de futur, diguéssim, hi ha alguna reflexió en aquest sentit? Bueno, n'hi ha moltes, i n'hi ha de molt detallades i n'hi ha de molt generals. En general, les reflexions que han fet els economistes són extraordinàriament optimistes. Quan dic optimistes no vull dir optimistes, vull dir voluntaristes. És a dir, el calendari dels acords de París no té cap possibilitat de complir-se, cap ni una, no és possible. No és possible tecnològicament, no es poden fabricar les centrals d'hidrogen ni les plantes ni eòliques, no es poden fabricar, no hi ha temps d'aquestes coses. No es poden trobar els minerals a temps, perquè tot això pren temps, o sigui que el calendari no es complirà. Els efectes del canvi climàtic no sabem exactament quins seran. Jo us recomano una cosa, que aneu, quan us parlen del canvi climàtic, de les prediccions del canvi climàtic, aneu a les fonts, aneu als informes del panel internacional. Els informes del panel internacional són molt menys categòrics que el que després ens diuen els diaris. Diuen que el clima és una cosa molt difícil d'entendre, que nosaltres només en tenim una petita part i que, per tant, aquestes coses que ells diuen que consideren que és el més probable, però que donar calendaris i tot això, ells no ho han fet. Això és el primer. O sigui que no farem les coses tal com han dit que es farien. Això vol dir que anirem a la catàstrofe? No necessàriament. Les coses prendran temps, però segurament tindrem temps. Tindrem temps quan les coses ja estaran una mica deteriorades, però segurament tindrem temps. I les reflexions estan per aquí. Vaja, no sé, hi ha alguns informes que tenen moltes pàgines i que ho compten. Quantes centrals necessitaran, quantes centrals nuclears, quantes centrals de vent, quantes hidràuliques,
com haurà d'augmentar la planta elèctrica mundial, haurà d'augmentar un 40%. Si aquí, per posar un lloc de recàrrec d'uns automòbils has de demanar permís a l'Ajuntament, tu creus que farem? Doblarem les... No serà possible. Però anirem caminant segurament amb aquesta direcció. No és una resposta massa... No? Jo no en sé més, de veritat, no. Bueno. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta en relación a un par de comentarios que se han hecho anteriormente sobre crecimiento en relación a China y algo parecido. El crecimiento exponencial de la economía china básicamente despega en los finales 70, principios de los 80, con un cambio de paradigma de política económica, mediante el cual básicamente se crea una especie de capitalismo, un régimen autoritario capitalista, abriendo la economía a la población, y por tanto el fenómeno y el recurso principal parece que es la propia población en la medida en que produce, etcétera, etcétera. Esto está cambiando ahora. Eso crea un modelo que me da la impresión que cada vez es más atractivo para otros países. Es decir, dejar atrás la libertad. Yo vivo, sé que mi vida va a mejorar, voy a tener un coche, voy a poder viajar, irme de vacaciones, en fin, voy a progresar económicamente y me olvido de la libertad política, que por otra parte en China pues también no es que la hayan tenido tal como la tenemos en Occidente. Tengo la sensación de que esto es un modelo que es cada vez más atractivo para más gente y que se practica, de hecho, en otros países, como puede ser Rusia. Los BRICS han incorporado nuevos países a su agrupación en los últimos meses y países incluso de la Unión Europea, de los que llevamos las democracias y liberales, pues también van un poco en esa línea. Me gustaría saber su opinión cara al futuro de ese modelo de capitalismo, digamos, autoritario. Yo creo que el modelo de crecimiento chino no se replicará en otros países, de los que yo conozco, puede ser que algunos sí. El modelo iliberal húngaro está bien, pero no es un modelo. Es un señor que quiere hacer las cosas de cierta manera, pero no tiene un modelo para la economía, no tiene nada de eso. Quiere proteger su industria, su economía, que no le mareen. No es un modelo económico, esto es un modelo autoritario, pero no es un modelo. Yo no sé si el modelo chino será atractivo para otros países. No lo sé. No. A mí no se me ocurre que algún país europeo de los de nuestro entorno llegue a adoptar un modelo que se parezca al chino. Claro, esto quiere decir tener un partido que lo controle absolutamente todo, que el Estado sea solo una fachada. Yo no veo que esto... No lo sé. Primero, espero que no. Quiero decir, espero que lo sepamos hacer bien sin necesidad de llegar a ese modelo, pero no lo sé. Sin embargo, en un mundo en el que las grandes corporaciones a veces dan la sensación que pueden más que los estados, es por una parte que lo estamos viendo con corporaciones enormes en cuanto a sus cifras anuales, etcétera, etcétera. Pues no sé, es que da ese mantra del capitalismo convencional, de la generación permanente, de la mejora de los beneficios, etcétera, etcétera, está en la raíz esa desigualdad, porque las grandes empresas, y no las tan grandes, crecen porque tienen que devolver más value to the shareholder. Por lo tanto, ese modelo tampoco parece, como usted decía antes, no es nada sostenible, pero eso significa cambiar de raíz un poco la idea central de la economía capitalista, que es la generación de valor sin límites, si es posible. Sí, es verdad que esa es la línea general, pero no es una ley, eso tampoco. No, quiero decir, el fenómeno de concentración de empresas es un fenómeno que tiene que ser un motivo de gran preocupación. Eso es verdad, porque el mercado cuyas virtudes acostumbramos a predicar no es un mercado que tenemos ahora. Es un mercado en que las empresas compiten entre sí. El mercado
que podríamos llamar oligopolístico no tiene ninguna de las virtudes que tiene el mercado de competencia perfecta. ¿Cómo se cambia? Yo no, creo que no hay... yo lo que espero es que ese modelo se pueda cambiar de manera pacífica. ¿Cómo? Bueno, una de las ahora me lo invento, pero una de las maneras sería que la figura del gran empresario dejara de ser un modelo. Bueno, sí, para mí no lo es. No tengo nada en contra, pero para mí no lo es. Yo nunca hubiera querido, desde luego no hubiera podido, pero nunca hubiera querido ser un gran empresario. Hay mucha gente que no quiere. ¿Por qué el prestigio social? Adam Smith ya lo dijo, el dar a los poderosos, a los ricos, el reconocimiento que tendría que estar reservado a la sabiduría y al buen criterio, es una causa de corrupción de todas las sociedades. Y estamos aquí, es verdad. Estamos aquí. Esto un pobre economista no tiene respuesta. Bueno, señores.